Querida comunidad del corregimiento Arauca, de las veredas, de la cabecera municipal, hoy nos encontramos desde el corregimiento Arauca. Hoy venimos a realizar unas labores importantes dentro de nuestra gestión en la administración municipal. Queremos informarles a ustedes, a la comunidad, de que acá en el corregimiento Arauca vinimos a verificar las obras que se encuentran en ejecución. La pavimentación de la vía principal sigue con un avance importante. Venimos como administración también a verificar esa ejecución de esa importante obra, a que los recursos se inviertan de manera transparente, de manera efectiva, y vemos con muy buenos ojos que la obra se encuentra en un avance importante, que la comunidad está colaborando con la construcción de esta importante obra y que esto le traerá un desarrollo muy bueno en materia vial al corregimiento Arauca. También estuvimos verificando la construcción de la estación de policía de nuestro corregimiento, la cual vemos que se encuentra también en un nivel de avance, pero con algo de preocupación porque, digamos que en cuanto a temas de tiempos, vemos que hay un pequeño retraso. Entonces, estuvimos también dialogando con ellos para que por favor agilicen estas obras, para que por favor implementen acciones complementarias y puedan cumplir con los tiempos pactados inicialmente dentro de la ejecución de este contrato. Aspiramos a que puedan terminar prontamente y que nuestra Policía Nacional pueda contar con ese espacio adecuado para desempeñar sus funciones con completa normalidad y con mayor eficiencia. Estamos comprometidos también con la seguridad del corregimiento del municipio de Palestina. Esta semana han sido también importantes para poder garantizar una sana convivencia y una mejor percepción de seguridad de los palestinenses. Con la policía se han venido implementando diferentes acciones y eso es algo sumamente importante para poder garantizar esa seguridad que tanto pide la comunidad del municipio. Estuvimos sentados en el Consejo de Gobierno Ampliado del gobernador de Caldas con todos los alcaldes del departamento, secretarios de despacho, gerentes de instituciones departamentales, en la cual manifestamos también nuestra preocupación con respecto a obras y a proyectos que se encuentran inconclusos en este momento en el municipio de Palestina. Uno de ellos el proyecto de vivienda, desde las 100 viviendas, que se encuentra suspendido y que pedimos directamente con voz de el alcalde del municipio de Palestina, quien les habla, al gobernador de Caldas y al secretario de vivienda del departamento, que nos dé una solución inmediata, que nos dé información cierta y veraz sobre la continuidad del proyecto, el reinicio de las obras, la cancelación de las deudas que se tienen con respecto a los contratistas y a los empleados, que no se les ha cancelado estas acreencias, y pues lógico, a continuar con este proyecto de vivienda tan importante para garantizar viviendas para 100 familias de nuestro municipio. También estuvimos dialogando con diferentes temas importantes como la central de sacrificio, como los proyectos de desarrollo que se encuentran en materia vial y demás, donde también manifestamos algunas preocupaciones, pero lo importante es que tuvimos un diálogo directo y ya acciones implementadas a partir de esta semana. Tenemos también una importante noticia que en días anteriores ya habíamos tenido la oportunidad de compartir con la comunidad del municipio, y es la apertura del Banco Agrario en la cabecera municipal. Este banco va a quedar al servicio de toda la comunidad, va a quedar al servicio de toda la gente, va a fortalecer el sector financiero del municipio, el sector comercial, el sector productivo, va a traer mayor competitividad, mayor oferta de productos y servicios financieros para nuestro municipio. Pero aprovechamos esa llegada del presidente nacional del Banco Agrario y le solicitamos de manera urgente y prioritaria acá en el corregimiento de Arauca la instalación de ese cajero automático que tanto ha solicitado la comunidad durante el tiempo en el cual se logró aperturar la sede acá, pero que esa es una de las falencias y necesidades. Logramos el compromiso y en las próximas semanas será debidamente instalado para que esté al servicio de toda la comunidad del corregimiento. Les queremos contar también que iniciamos las actividades con los adultos mayores y con la población con discapacidad. Estuvimos con nuestra primera gestora y con nuestro equipo de trabajo de la administración municipal haciendo un trabajo importante para la atención de esta importante comunidad para nuestro municipio. También les queremos contar que estuvimos sentados con los alcaldes del área metropolitana. Ya estuvimos sentados planeando, haciendo un trabajo conjunto, organizando los temas que siguen para la conformación de esa Junta Metropolitana y de ese Consejo Metropolitano de Planeación. Es supremamente importante para lograr articular los esfuerzos
y definir los planes de trabajo y estratégicos que se vienen en este arduo trabajo, que lo único que busca es traer desarrollo y beneficio a los municipios del área metropolitana, de donde lógicamente hace parte el municipio de Palestina. Les seguimos informando a toda la comunidad, dándoles claridad sobre nuestras actuaciones, sobre nuestro quehacer dentro de nuestro ejercicio público y diciéndoles que estamos 100% comprometidos por el bienestar y el desarrollo de todas las familias de nuestro municipio. Me gusta la gente.